Foru Aldundiak erabaki du 50 plaza berri sortzea adinekoentzat. Horietatik 34 eguneko zentroetan egongo dira eta 16 berriz egoitzetan. Helburua da denok dakizuten bezala Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza gizartearen beharretara egokitzea eta lurralde oreka sortzea. Gipuzkoako herritarren zahartzeari dagokionez, nabarmendu nahi dut Gipuzkoan erronkari estrategia integral batekin erantzun diogula, izan ere legealdia amaitu artean 300 plaza berri sortuko ditugu eta modu horretan murrizten ari gara egoitza plaza bat eskatu dutenen itxaron zerrenda. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha acordado concertar 50 nuevas plazas para personas mayores, 34 en centros de día y 16 en centros residenciales. Están distribuidas por todo el territorio, un poco a tenor de las necesidades. Gracias a esta nueva concertación, vamos a mejorar la calidad de oferta de servicios y prestaciones que tenemos actualmente para avanzar en garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas. Y además, este objetivo que nos hemos propuesto, atenderlas en un entorno lo más cercano posible a su domicilio y siempre, como sabéis, dentro del mapa de servicios sociales de Gipuzkoa 2015-2017.